¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Hoy estamos en nuestras instalaciones aquí ubicadas en la Supermanzana 26, en nuestro programa Elecciones 2019. Y en esta ocasión tengo en el estudio a Patty Márquez. Ella es candidata para diputada del Distrito 7 del Movimiento Auténtico Social, un partido quintanarroense. Gracias por su tiempo y por la entrevista. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, Movimiento Auténtico Social es un partido joven, un partido local que no tiene injerencia a nivel nacional en la toma de decisiones. Te hemos visto en diversas, apoyando a la gente. Y ahora, ¿por qué quieres llegar al Congreso, Pati? ¿Por qué quieres ser diputada? Esa pregunta es la típica de todos los entrevistadores. Y mira, yo creo que la parte más importante de estar en una jornada electoral como es esta, es el deseo de seguir contribuyendo con la ciudadanía para poder lograr el bienestar de la gente. Incluir, insistir, incidir en políticas públicas, yo creo que es parte fundamental de todos los que hoy en día somos candidatos. Y hoy es el quinto día que inició la campaña. ¿Cómo te ha recibido la gente en el Distrito 7? Pues la verdad es algo impresionante. Yo no me esperaba el recibimiento. De alguna forma he venido caminando y he venido trabajando el Distrito 7 desde hace más de 5 años. La gente debe de saberlo y tú también. Yo me dedico al tema de la sociedad civil organizada. Tengo asociaciones civiles, Quintana Roo Sin Fronteras es una de las más fuertes, que se ha dedicado desde hace más de 5 años a proyectos sociales. Estos proyectos los hemos encaminado a la zona irregular del Distrito 7, que es aproximadamente el 25% del territorio total del distrito. ¿Qué zonas abarca el Distrito 7? El Distrito 7 abarca parte de la 95, parte de la 96, 99, enfrente las 500, Barrio Maya, Villas del Caribe, 104, 105, 106, 107, Tierra Maya, Urbi, Cutzamil, Galaxias, del otro lado Galaxias Itzales, Valle Verde, Avante, Tres Reyes, Misericordia, Santa Cecilia, ¿qué me puede faltar? Esas últimas zonas que acabas de mencionar han tenido un problema en los últimos tiempos, son zonas irregulares. Es correcto. Cada vez que hay elecciones van y les prometen regularización. Y pasan elecciones y hoy estamos en el 2019 y nuevamente seguramente les pedirán, queremos regularizar la tierra, ¿es así? Es así. De hecho, tu servidora llega a Cancún con el más grande proyecto en la historia del municipio de Benito Juárez, que fue la regularización de la tenencia de la tierra y la dotación de infraestructura de las regiones 96, 99, 100, 101, 102 y 103. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede. Claro. Que lo que tenemos que hacer es… ¿Ha faltado voluntad? Claro, ha faltado voluntad. Por supuesto que ha faltado voluntad, porque cuando se hace un buen proyecto para la regularización, se tiene que hacer. Estamos hablando del 25% del territorio del Distrito 7 en zonas irregulares. En zonas irregulares que hoy en día padecen los no servicios públicos, porque obviamente el municipio no acepta su intervención porque no son zonas regulares. Entonces tenemos el problema de pavimentación, de terracería, de electrificación y el más importante, de salud, el tema de seguridad. Esto, todos estos temas son consecuencia de la no regularización de la tierra en esas zonas irregulares. Platícanos un poco de tus ejes en caso de llegar al Congreso del Estado. Pues evidentemente legislaré a favor de las mujeres, que es un tema también que vengo manejando desde hace mucho tiempo con un proyecto que se llama Mujeres en Justicia. Legislaré a favor de las mujeres y una de las iniciativas más importantes es hacer un presupuesto de equidad de género. Las mujeres y los hombres somos distintos. Claro. Ese es un hecho. La igualdad se llama igualdad de derechos, no es una igualdad de género. Y la gente se confunde. Y tenemos que establecer esa diferencia para que realmente las mujeres estén beneficiadas y acordes con las necesidades que como mujeres tenemos. Somos madres,
tenemos hijos. Hay muchas mujeres que son madres solteras. No podemos ser tratadas de la misma manera. Claro. Hacer un presupuesto específico para ellas, créeme que les va a cambiar la vida. ¿Qué opinas de esos políticos que dicen que no debe haber improvisados en la política? Pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Nada más que te recuerdo que el ser humano es un ente político. Por lo tanto, yo creo que política se empieza a hacer desde el momento en que las necesidades las haces tuyas, las vives, y entonces buscas una opción para poderlas cambiar y para poder realmente llegar a hacer lo que todos queremos hacer en este momento, cambiar nuestro municipio, lograr que tenga condiciones distintas a las que tenemos hoy en día. Sí, Cancún cumple mañana, sábado 20 de abril, 49 años de existencia y lamentablemente tiene todas las enfermedades del mundo. Es correcto. ¿Qué harías por cambiar Cancún? Legislar a favor de todas las leyes que de alguna manera coadyuven al beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. El de las mujeres, te comenté que es uno de ellos, los jóvenes, los niños, la inclusión. Cancún tiene que ser un lugar inclusivo. Existe ya la ley para personas con discapacidad, pero ¿qué crees? Nadie la conoce. Yo no sé si tú sepas, pero yo soy licenciada en trabajo social y abogada, con una carrera trunca en administración de empresas también. Entonces, existe la ley, pero nadie la aplica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que esa ley se aplique realmente y hacer de un Cancún inclusivo. Somos el polo turístico más importante de la República. ¿Y qué es lo que pasa? No tenemos un Cancún inclusivo. Vamos a hacer que Cancún sea un Cancún inclusivo. Por último, Pati, mirando hacia la cámara, dile a la gente por qué debería votar por ti. Mi compromiso es legislar a favor de las leyes, de leyes que de alguna forma traigan el beneficio de todos los conciudadanos. Los invito a que voten por Pati Márquez, porque para Pati Márquez lo más importante eres tú. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ella es Pati Márquez, candidata del Movimiento Auténtico Social para el Distrito 7. Nosotros, en nuestro próximo programa.